Hello, hello, hello. Can you hear me? Good Hello, evening, hello, teacher. hello. Good Good evening. evening. Welcome. Nice. It's Friday. My goodness, Byron. I see something different today with you. My God. What's going on with Hoy es you? jueves y el cuerpo lo sabe. Oh my goodness, yo sabía que iba a decir eso, ¿verdad? ¿Se Están dan viendo mi cuenta, compañero? universo. ¿Se dan cuenta? Ah, es que está viendo a las misses, No es right? Por eso es que está así como viendo para arriba. viernes, pero lo podemos hacer viernes. Yeah, it is Friday. Did you remember? Thank God it's Friday. TGIF, ¿verdad? La semana pasada aprendimos eso, right? TGIF. So it is Byron Edenilson. It is Friday because we don't have classes tomorrow. Así que sí, cuenta definitivo, cuenta como No, viernesito, teacher, right? no cuenta porque yo todavía sigo trabajando. So are you working right now? Qué mentiroso. Mira, a ver, porque apuesto, miren, compañeros, ¿por qué creen ustedes que Byron Edenilson ha cambiado de background ahora? Y quiero, no entiendo qué es lo que dice. Quiero ver si lo logro mirar. Listos para cualquier cosa. My goodness, so what that means. Miren, ¿por qué creen ustedes que Byron ha cambiado su background ahora? Parece sospechoso saber a dónde está. Estamos Para listos, teacher. despistarnos, miren, compañeros. I'm ready. Ready for the class. Allá atrás de él hay un gran fiestongo, right? Okay, good, nice, nice, Byron. I like your background. Un poco sospechoso, pero vamos a decir que está bien. So, in the No, no, hoy rest, no hay nada, hoy no hay nada, hoy no hay nada hasta mañana. hasta mañana. So, hoy sano, ¿verdad? Va a terminar el día sano completamente. Next, so tomorrow es el día de los El día ya amigos, dice pasó, usted, ahorita ¿verdad? estamos en la noche. Es que Byron dice que el jueves es jueves de amigos, dice. So, I don't know. So, tomorrow it's now Friends Day. But anyway, miren, Gussie es Elizabeth. Está también ahí en una fiestota. Gussie y Elizabeth con luces y artificiales ahí, right? Ok, please turn on your cameras. Déjense mirar porque no me quieren poner la cámara ahora. Solo tengo like, I don't know, two, four, six, like nine, 10 people with camera, and then the rest han venido tacaños ahora. No Gussie se quieren me poner la adelantó, ya cámara. anda de fiesta, ya está en la disco. Yeah, look at Goosey. She's like dancing there, right? So nice. Efectos especiales. Okay. So, and Douglas, what happened, Douglas? Probably it's working. Douglas siempre tiene cámara. Confírmenos ahí en el chat. Douglas, what's going on with you? ¿Por qué hoy no se ha dejado mirar? Probably he's working. No sé si se han fijado que a veces él está trabajando desde donde está conectado. He's working, right? Probablemente ahorita está ahí con un paciente. Okay, so nice. And the rest, cámaras, cámaras, luces, cámara, acción, va a decir Gussie. Gussie, Elizabeth. Okay. Apologize, but oh my goodness, you're babysitting. My God. So that's your baby? That's your son or your daughter? Douglas. He's babysitting. You know what is babysitting, right? ¿Todos saben esa palabra, babysitting? Ajá. Está de niñero. There you go, Blanca Lizette. Okay, so that's my last baby. My goodness, so that means that you have more than one. Okay, tiene más de una, Douglas. Okay, no problem. Okay, so take care of your baby and be as a listener, right? No problem, no problem. The important thing is be connected, right? Usted sí o sí sabe que tiene que estar conectado. Llueva, truena, relampaguee, se vaya la luz, se le corten el internet. You need to be connected, right? So, no problem. Let's see, let's start, okay? So, be careful, Douglas y Fred, okay?
So you are ba the babysitter today. Okay, no problem. Thank you. Let's see. Alba Azucena, are you working? No, right? You're at home. Okay, you're at home. Let's see. Edgar Alfredo, how are you, Edgar Alfredo? I'm fine. Okay, so are you working? Are you outside or at home? Where are I'm you? home. Okay, you are at home, but you are outdoor. You know what is outdoor? Indoor and outdoor. No. No. Afuera, uno dice, voy a estar como en el patio, right? So I'm outdoor means que está afuera de su casa. Okay, so I don't know. You look like if you are outside, but I don't know. Está de campamento. Ah, it's doing camping, okay, bajo las estrellas en la luna. Okay. That's good, that's good. Nice. The important thing is be connected, right, Edgar? You are always connected, okay? So let's start. Fabrizio Alessandro, so how are you, Fabrizio? I'm great. You are great. Okay, so nice. Ready for the class, right? Let's see. Cecibel Damaris. Cecibel, so how you feel today? Cecibel Damaris. No sé si me escucha, Cecibel. Sí, ahorita. Okay. So, how you feel today, Cecibel? Cecibel, no. So, Cecibel, how Hola, you teacher. feel? How you feel the same as how are you, right? Ya hemos mencionado que hay preguntas similares, right? So, how are you? How you feel? How is it going? So, Cecibel. Very happy, teacher. I am, verbo to be, right? I am very happy. Okay. I am very happy. Okay. Cecibel, good. Let's see. Alicia Marisol, what about you, Alicia Marisol? How are you today? Ready for the class. Perfect. I am ready for the class. I am ready for the class. Perfect. Nice. What about you, Roberto da Silva? So, Roberto, let me ask you, where are you from? Am from Brazil. That's by really, I imagine, pero no había tenido el gusto de preguntarle. So, that's good. Do That Brasil do is, sambinha, futebol, bailar la samba. my goodness, Byron y Denison. Ya ven que Byron y Denison no está trabajando. Él dice que está trabajando. Pero bueno, no le preguntemos a dónde trabaja porque yo no creo, right? So, mentira, Byron sabe que lo molesto, right? So, Roberto, so, my goodness, we have a Brazilian classmate, okay? No sé si ya lo habían notado, right? Pero he has the accent. That's good. Okay. So, Roberto. So, for how long have you been here in El Salvador? ¿Cuánto lleva usted por estos rumbos de por acá? I have been living in El Salvador for around 30 years. Terry. 3 años. Yes. Terry or three? No, he say Terry. 30. My goodness. So, it's basically your whole life, right? Like half, I don't know how old are you, but it's a lot of time, right? So, Yeah. do you like El Salvador? Today, maybe, but when I come to El Salvador, You I don't didn't like like it. You didn't, pasado, right? I didn't like it. No me gustaba. I didn't like it because of the
because of the environment and everything, right, about yes our country. But now it's better, right, Roberto? It's better. In a way, we are in better right. conditions. It's much better. Okay, Roberto. So do you have your family here in El Salvador or over there in Brazil? My family in Brazil. So, but you live alone right here in El Salvador? No, I'm married. Ah, okay. So you get married with a Salvadorian lady. Yes. Okay. Nice. Okay, very good. Okay. So ya ve que tenemos compañeros internacionales también. Okay, thank you. So let's see, falta todavía que ingresen algunos. No quiero pasar el attendance porque faltan y quedan ahí con inasistencia, pero vamos a esperar unos minutillos más. Okay, let's see. Daniel Armando. Welcome, Daniel Armando. Thank you for your camera. So Daniel, tell us, what is a today date? Hold on. Voy a tratar de decirlo, pero no sé si va a salir bien. Okay, okay. It's today date is Thursday. Thursday, uh-huh. Today is Thursday. Sixteenth in the month, el mes. It's November. November, mm-hmm. And the year. 2023. Perfect, 2023. Okay, thank you, sir. So today is Thursday, right? Tuesday, martes. Thursday, jueves, right? So today is Thursday, November 16, 2023. Okay. Perfect. So now let me ask you, did you study the vocabulary about clothes? Ni me acordaba decir que tenía que estudiar eso, right? So espero que hayan visto por lo menos la imagen, right? De lo que se compartió y lo que tenemos en el manual, right? So vocabulary about clothes, right? sorry, I remember that I shared with you, like, let's see, like three pictures. Veamos dónde están. Flor Esmeralda se le reinició la computer, dice, pero creo que ya entró. Okay, so let's see. Uh-huh. Are you ready to validate right here the vocabulary right about clothes? Quizá no lo vamos a ver todos hacia detalle, right? Porque the time is short, but let's see. For example, did you remember how do you say Gina's in English? ¿Quién recuerda? Vista en la imagen que compartimos. So how do you say Gina's? Flip-flop. Yeah, there you go. Flip-flops, okay? So flip-flops son las Gina's. Sandals son las, lo que nosotros le decimos sandalia, right? Que es un poquito más casual, un poquito más formal. Y usted sale fácilmente. Las flip-flops sí son las chinas, right? Normalmente ocupa usted en casa. Now, when we have right there next, slippers, how do we call that in Spanish, right? The slippers. ¿Qué son los slippers para nosotros? Zapatillas. Slippers. Ajá. Zapatillas. No, sandalias, that would be sandals. Pantuflas. Ah, there you go, la pantufla, right? So, ese tipo de material así como suavecitas, right? So, that would be the slippers, okay, slippers. The other ones are the flip-flops, right? Las flip-flops serían las chinas. Y las sandals, pues lo que nosotros le decimos sandalia, right? So those are teacher, channels. Una pregunta. ¿Y los yeah. zapatos que son para nadar, cómo se le diría? A las that alpargatas. Be... I'm sorry. A los que nosotros conocemos como alpargatas, ¿cómo se le diría? Que son los zapatos para agua.
So that would be like the special shoes. That would be like, I don't know, swimming shoes, but I'm not sure. Let me check. Sí, así lo tira acá. So that would be like the swimming shoes. Swimming shoes. Okay. Yeah, swimming shoes. Pero gracias. No sé, ¿verdad? Si eso tiene un nombre especial, pero zapato para nadar. So that would be swimming shoes. Okay. Now, with tennis, we say tennis, right? Usted dice, voy a comprar tennis. So, it is already in English, right? Esa palabra ya la tenemos, ya la usamos en inglés, right? So, the tennis shoes. Y se llaman así tennis, right? And also for the sport, right? El tennis sport, but the shoes are tennis shoes, can be sneakers, right? Palabra sinónima. Sneakers, cuando decimos sneakers, son un zapato así deportivo, right? En algún libro también usted lo puede encontrar como sport shoes. Zapato deportivo, dice usted. Sport shoes. Okay? So, nice. Then we have the boots, right? Que ya sería la bota. How do you say tacones? Did you remember how do you say zapato de tacón? No se acuerda. High heels. There you go. High heels, right? Zapato de tacón. High heels. Nice. What else? What else? Ahí estoy tratando de ver de la imagen que compartimos ayer, right? So, for example, we have this word that is trousers. Okay, so when we have the trousers, ¿qué sería eso para nosotros, los trousers? Trousers. Pantalones. Ajá, pero ¿qué tipo de pantalón vendría siendo? O pants. No, pantalón de vestir. There you go, pantalón de vestir, así decimos, ¿verdad? Un pantalón formal, un pantalón casual, yo no sé cómo dice usted, pero esos serían los trousers y puede ser para niño o niña, so male, female, right? Trousers clothes, right? Trouser pants, so pantalones casuales, así de como de tela suave, ¿verdad? Now, the jeans, eso sí, right? Son los de lona, decimos nosotros, right? So those are the jeans. Now, we have one that says cardigan, and we have also one that says jacket, suit, and the other one says swing shirt, hoodie. So did you get the idea, the difference between all those cloth accessories or cloth? So ¿cuál sería la diferencia? For example, cardigan, ¿cómo lo ve usted? El cardigan está en la tercera imagen que compartimos de color red, red cardigan. Es como un suéter. Como un saco. Como un saco. A veces dicen blazer, right? ¿Han escuchado ese blazer? Que es como una chaqueta, pero no es ni formal ni tampoco informal, es como término medio, right? So, un cardigan podría una ser algo como casual. Eso. Una chaqueta casual, o sea, no es como tan formal como un suit, porque el suit sí es un traje, ¿verdad? Un traje formal es el suit. No es tan formal como un suit, pero tampoco estamos hablando que es un sweatshirt. ¿Sabe usted cuál es el sweatshirt? Ese está en la segunda imagen que compartí. Sweatshirt. ¿Qué viene siendo ese según usted o para usted? Un saco, teacher. Pero es que el saco viene siendo el suit. El suit. Traje. Que nuevo, voy a buscar las imágenes. Un suéter de frío. That would be a sweater.
uno de prenda como de para el frío, sí. Creo yo que el correcto sería el sweater. No sería un blazer. O camisa manga larga. Ajá, sí, el sweatshirt, sí. Como una camisa casual manga larga. ¿Cómo le decimos en español? Manga 3. There you go, ahí está. No sé quién lo dijo. Sudadera. So, el sweatshirt, sweat es la palabra de sudor. Usted me dice, mire, I'm sweating, mire, estoy sudando. So, sweatshirt es una sudadera. So, es una prenda que normalmente usted la ocupa para hacer algún deporte o ejercicio, right? Sweatshirt. Ahora, ¿cuál es el hoodie? Hay uno aquí que se llama hoodie. No sé si tendrá usted de casualidad algún hoodie. Suéter, sería. Ah, no, suéter. ¿Qué sería el hoodie? ¿Nadie? Nadie usa hoodie aquí, nadie tiene, no creo. Vean ahí la imagen de referencia. El hoodie. Suéter con gorro. Suéter. Ajá, suéter con gorro. Ajá, ese es un hoodie. Si no tiene el gorro, no es hoodie, porque el hoodie es ese, que tiene como, es como un abrigo, pero tiene así, ¿verdad? Para que usted se ponga un gorrito que ya viene unido a la pieza. Nice. What else? El cut, si usted ve ahí en la tercera imagen, creo que es para una dama, el cut, que es como un abrigo. O sea, algo que normalmente no usamos en El Salvador, ¿right? Usted de milagro se pone una camisa y un pantalón y sale, ¿right? No anda como en otro país que se pone un hoodie, un suéter o una jacket y después viene otro traje y después viene un gran abrigo de la, sí, como de la familia Peluche, ¿right? No, nosotros acá de milagro y aguantamos la normal clothes, ¿right? So, entonces el coat sería como un abrigo. Aquí hay un abrigo que podría ser masculino o femenino, right? What else? ¿Qué más? Había otra palabra. El bow tie. ¿Qué sería el bow tie? Es una corbata, la tie. Pero ese es el bow tie. Es un corbatín. Corbatín. Ah, así, ¿verdad? Un corbatín. Creo que normalmente le ponemos el corbatín a un niño, right? So, ese sería el bow tie. What else? El vest, que está ahí en la tercera imagen, si no estoy mal. So, el vest es como una camiseta, ¿verdad? Como una camiseta, un pero un centro. There you go. Bueno, así de decir. Un centro. ¿Qué más? ¿Alguna duda en cuanto a las imágenes? No. El yo, teacher, que estaba. Sorry, one more time. Primero la dama. Ok, thank you, Carlos. Yo me dijo, teacher, que estaba viendo que está sneakers y sneakers, que casi es igual la palabra. Pero no sé si se pronuncia así, es que es como. La ropa interior. So, sí, los sneakers, sería el zapato tenis, ¿verdad? El zapato deportivo, ese sería el sneakers. Y los sneakers son los underpants, right? Sería una ropa interior, ¿ok? So, a este también le puede decir bikini, dependiendo, ¿right? El uso que le va a dar. Bikini, underpants, ¿ok? So, that would be the. De knickers, ok, knickers. Nice. Any other comment about the pictures? ¿Todo claro? Como la horchata. My goodness, no. So, veamos. Entonces, el hoodie es como un abrigo con gorro.
El coat es un abrigo grande, largo. El jumper, este es como una camisa formal, ¿verdad? Trousers, jacket and shirt. So son como tipo de diferentes materiales o diseños, pero casi similar, right? So what else? Quiero ver qué más tenemos acá. Okay, el raincoat. Ahí casi no se mira en la primera imagen, creo que está. El raincoat es una capa de lluvia, right? Una capa de lluvia. What else? La jacket. La jacket sí ya sería como una chaqueta, right? Una, algo un poco más casual, más mixto. ¿Qué más quiero ver? ¿Y el cardigan entonces, teacher? ¿Qué diferencia tiene con la jacket? Ah, vaya. Es que el cardigan vendría siendo como una, como un blazer, o sea, no es formal, pero tampoco se va al extremo de verse mal. En cambio, la jacket, la chaqueta, esta sí, pues, formal, right? O sea, usted se pone la, por ejemplo, una chaqueta, una jacket, y se ve, pues, formal. No como un suit, ¿verdad? Como el traje, que es lo más formal. Pero después del suit, creo que lo más apropiado sería una jacket o al más no haber una t-shirt, pero que se vea formal, right? Okay. So, any other questions? Thanks. My pleasure. No? Okay. Alejandra. Okay, so I'm going to pass the attendance. Just give me one moment right here. Vamos a cargar la asistencia. Okay, so like always, you know, let me know, right? Let me know if you are here. Alba Azucena. Present. Nice. Alejandra Caroline. Present. Okay. Voy a ver aquí. Permítame. Alejandra Caroline. Right. So, Alex Roberto. Alex Roberto no está. Alexandra Judith. Alexandra Judith, no. Alicia Marisol. Present, teacher. Nice. Alicia Mercedes. Present. Nice. Ana Silvia. Ana Silvia, ¿no? Aurora Marisol, me pareció ver que sí estaba conectada. Present, teacher. Nice. Blanca Lizeth. Present. Nice. Blanca Margarita. Present, maestro. Nice. Byron Edenilson. Present, teacher. Nice. Carlos Alfredo. Present, teacher. Thank you. Nice. Ceci Bell Damaris. Present, teacher. Nice. Celio Rodriguez da Silva. Present. Nice. Claudia Janet. Present. Nice. Claudia Marie. Present. Nice. Christopher Waldemar. Present. Nice, Christopher. Daniel Armando. Present, teacher. Nice, David Ernesto.
David, Ernesto, ¿no? Daisy, Eleonora. Douglas y Fredo, ahí está. Edgar, Alfredo. Present, teacher. Edgar, right. Francisco, Javier. Fabricio, sí. Present, teacher. Fabricio, right. Nice. Fernando, Javier. No. Present. Okay, Fernando, thank you. Flor Esmeralda. Present. Nice. Florencia Susana. No. Gusi Elizabeth, ahí está. Dancing. Present. Nice. Hailin, Lorena. Present. Okay, perfect. So let me go back right here. Okay, so let's see. Now we have the attendance, okay? Okay, so we are going to continue, okay, with the colors, okay? Alguien me puede decir, mire, si yo ya me puedo los colores, right? So qué fácil, right? Pero remember, as I always mentioned, you need to understand the meaning. You need to be able to pronounce correctly. Also, keep your records, okay, about everything. So let me share the screen right here with the colors. Okay. So here we go. These ones are the colors, right? So we have, this is like the most important ones or the famous colors that we have, right? So we have red, we have pink, we have orange, yellow, like green, dark green, like blue, dark and purple, and white, right? Aquí el blanco está por aparte. White, dark gray, brown, like gray, beige, dark brown, gray, light brown and black, okay? So, normal, right? Como nosotros decimos en español, no sé, verde claro, dice usted, verde oscuro. Bueno, en español tenemos quizás más sinónimos, right? Usted dice verde claro, verde oscuro, verde limón, verde musgo, verde grama, yo no sé, right? So, we are like using the reference, right, for the color. So, what else? Cuando decimos, por ejemplo, acá, light brown, ¿qué sería light brown? Café claro. Café claro, right? So, para nosotros este sería también como el ¿cómo le dicen a este? Color pastel, right? Usted dice, mire, es que es celeste pastel. ¿Y cómo lo encargo? ¿Cómo digo celeste pastel? Ah, ese sería un light blue, ¿ok? Un light blue, no un light blue normal, un special, right? Light brown, light blue. So, let's see. Colors, vuelvo y repito, usted me puede decir, mire, yo los colores ya me los puedo, ¿ok? Está bien, no los vamos a repetir mucho porque es como básico, ¿verdad? Así como usted se los aprendió en español, tiene que dominarlos en inglés. Yo lo que le recomiendo es que usted, cuando tenga un espacio de tiempo, por muy mínimo que sea, trate de repasar los colores, igual que el vestuario. Yo le digo, no es que usted va a andar viendo la imagen que se le ha mandado todo el día, no, right? Usted de repente agarre un papel, no sé, 10 minutos después de su almuerzo, antes, lo como sea, agarre un papelito y diga, bueno, voy a escribir en letras, right, los colores que yo me puedo, y voy a ver si me puedo los colores como debe de ser, o no pongo otra letra en vez de la que corresponde, right? So, one more time. Usted agarra una paginita y empiece.
voy a ver, diga usted cuántos colores me acuerdo. Lo escribo, red, pink, blue, yellow, light green, green, la, 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 right? Y bueno, diga usted, bueno, quiero ver si los escribí bien o no, aquí fallé o solo escribí dos porque no me acuerdo de los demás colores, right? So that will depend on not all of you, but my best advice is do something, right? Usted le cuesta algo, hágalo más para que no le cueste mucho, right? So, let's see, we have the question, lo vamos a poner aquí, mira. What are your favorite colors? So we can have as a plural. What are your favorite colors? Okay, lo vamos a poner aquí en el chat. What are your favorite? Uy, se me fue aquí. So what are your favorite colors? So este sería plural, right? ¿Cuáles son sus colores favoritos? What is your favorite color? So what is your favorite color? There we go. Let me ask you to... Blanca Margarita, I'm sorry, Daniel, permítame, Blanca. Daniel creo que tiene una pregunta. Solo quería preguntar si el purple es morado o es el púrpura. Sí. I guess it's the same, right? Morado, púrpura, okay? The thing is que in Spanish we say morado. In English it's purple, okay? So, púrpura, morado es el mismo tono. Ahora, puede ser morado... lila, dice, ok, so ahí es otra cosa, right, otro tono, pero in this case, purple, le van a dar morado, morado. Quizás, teacher, ese morado lila puede ser el light. Morado, el purple light, ¿verdad? Sí, morado lila podría ser un light purple. Remember, light todos purple. Los que lleven light, que es como esos colorcitos pastel, dice uno, ¿verdad? Es que es un verde color pastel, o sea, un verde tierno. Los claritos, los suavecitos. Los suavecitos, ¿verdad? Los babies, ¿ok? Usted dice, no sé, es un, ¿qué? Celeste suave, right? So, el light blue sería celeste, pero un light blue sería aún más este, suave, right? Más clarito. Okay, so let's see, Christopher Waldemar, what is your favorite color? My favorite color is red and blue. Okay, Christopher, Christopher. So, cuando usted menciona dos, tres, cuatro, 50,000, Christopher, ¿cuál es el verbo to be? Cuando usted no menciona dos, porque si usted me dice my favorite color is solo uno, un color, pero cuando usted me va a mencionar dos, tres, cuatro, cinco, ya no me va a decir my favorite color is, sino ¿cómo sería, Christopher? Sería my favorite color is, pero, sorry, my favorite color are red and blue. Perfect, ahí estamos. Ok, there you go. Usted me quiere decir 20 colores que a usted le gustan, 100 colores, right? Are. Si es solo uno, pues mi modo, is. Ok, so Christopher, choose one of your classmates y hágale usted la pregunta. What is your favorite color? Pregúntele a un compañero. Cualquier compañero, especialmente los que no les hemos preguntado. Fabricio Alessandro, what is your favorite color? My favorite color are green light y light blue. Okay, perfect. Fabricio, now choose one of your classmates. Escoja otro compañero, especialmente de los que no han participado.
Claudia María. Okay, Claudia María. So, haga la pregunta. What is your favorite color? My favorite colors are pink and black. Okay, pink and black. My goodness. So now, Claudia, choose one of your classmates y haga la pregunta. Vamos a ver a Aurora Marisol. Aurora. What are your favorite colors? What are, le está preguntando de una, ¿no? So what are your favorite colors? My favorite colors are purple and red. I see, ¿verdad? My favorite colors are la 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 la, right? So menciono 2, 3, 4, 100,000, todos los colores que yo quiera, right? So nice, do not forget that, okay? Is, uno, are, son 2, 3, 50,000,000,000, no sabemos cuántos, right? So, y la forma completa siempre, no solo diga, ah, yellow, no. My favorite color is. My favorite color is, uno, right? My favorite colors are, ya serían dos o no sé cuántos. Okay. So, let me share the screen one more time. Vamos a la última parte. And we have this conversation right here. The name on the conversation says, it's a disaster. It's a disaster. So, look at the picture right here. No sé si usted logra identificar algo en esta parte. Yes, it is laundry. Yeah, it is a laundry map or a laundry shop or a laundry mark. Okay, es una lavandería. We do have laundries here in El Salvador, right? So laundry machines, that would be the place, right, donde ellos están lavando, la lavandería. In USA is. Es a lot of, no sé, es como bastante, en Estados Unidos es como el método que utiliza cualquier gente, ¿verdad? Yeah, definitely, because it is really expensive to have a machine like this one at home, right? Okay, so let's see, it's a disaster. Look at the picture, vea la cara de las personas ahí, se ve como enojada, right? ¿Qué habrá pasado? So, veamos, it says, Pat and Julie, la conversación is between Pat and Julie. It says, great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here it's a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. This is a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here is the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Okay. So, that's the conversation. I don't know if you get the idea. No vamos a traducir porque no le voy a traducir. Pero, ¿cuál es el problema aquí? ¿Quién me dice? El problema, teacher, es que metió su pantalón celeste en la camisa, lavándola en esta, bueno, metió su camisa blanca nueva en la lavadora y metió el pantalón celeste, entonces se lo manchó porque destiñen los pantalones, le manchó su camisa. I don't know if that happened to you in real life, no sé si alguna vez le ha pasado en la vida real, right, that happens. Se mezcla tal vez una ropa que no sabía, que manchaba y ¡pum! Le sale toda la ropa, right? And look at the picture right here, vea la imagen, el problema no es solo la blusa, vea la ropa ahí en el fondo. No sé si usted alcanza a ver, pero es toda la ropa manchada. Toda la manchó. No, y a veces también sucede en esas lavanderías cuando la lavadora a veces se abre, entonces se le cae toda la ropa a uno.
y ajá, y hay gente que se la agarra, le intenta meter, pero uno no se fija y se enoja porque piensa que le está robando ropa o algo. Así así me leyó, pero al final de cuentas, cuando estaba leyendo, vi que ajá, que el pantalón, que ahí dice que where is my new blues, ¿dónde está mi camisa, mi blusa nueva? Uh-huh. Uh-huh. Y porque era una blusa nueva, okay, era una blusa nueva. ¿Qué color era la blusa originalmente? Blanca. Blanca. Blanca, la echaron ahí en la lavadora, en el laundry ahí, y al final no había ninguna blusa blanca, right? Estaba ahí esa celeste, esa light blue. And so they start like talking, right? ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu ropa, right? Y al final ella se da cuenta que lo que ha hecho el problema es el jeans nuevo, right? Y vea la cara de la otra, right? Bien embarrassing. Embarrassing, apenada, right? Embarrassing. A mí me pasó algo similar, Fiericha. That's by real. Metí una lavadora, una almohada, una lavadora, y estamos compartiendo lavandería con un compañero de trabajo. Y la almohada reventó dentro de la lavadora y comenzó a tirar un montón de como de algodoncito en toda la ropa. Solo relajo. Okay, so that can be worse as well, right? Está feo también porque ya ha pasado, toda la ropa queda como peludita o con mota, right? Nice. Okay, Carlos, sorry, but it's something that at the end uno se ríe, en el momento no. Okay, nice. Okay, so I don't know if you would like to practice. We have like a few minutes. Volunteers que quieran leer, levanten la mano ahí de manera virtual. Si no hay volunteers, vamos a tener victims, pero no creo que no hayan volunteers. Levante la manita. Ahí están ya los volunteers. Veamos quién más. Si no hay volunteers, vamos a tener victims. Victimarios. No creo yo que no hayan volunteers. Ahí está. Okay. So, Aurora, Marisol, you will be Pat. Fernando Javier, be Julie. Remember que no importa si es niño o niña, lo importante es la práctica, right? So, Fernando, be Julie. Go ahead, please. Oh, well, I don't know if you would like to listen one more time. No sé si quieren que lo lea una vez más. O ya está bien. Ya está bien. Okay, perfect. So, go ahead, Fernando and Aurora, please. Okay. Gray or close and dry. Where is my new blues? What color is it? It's white. Here's a light blue blues. Is it yours? No, it's not mine. Why? It is mine. It's disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're mine, sorry. Sí se me escuchó lo último, ¿verdad? Sí, terminamos. Sí. Teacher. Creo que la teacher se quedó fris.
Hello, 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 can you hear me? Hola, hola, sorry que tuve un apagón así repentino, no sé si creo que me vieron en lo oscuro, right? No sé si se fijaron. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Ah, okay, okay, sorry, okay. So let me share the screen one more time, so nos vamos a quedar ahí. Tres minutitos más por los tres minutitos que me desconecté. Y es raro porque no me dejó entrar el teléfono. Me decía que la reunión estaba solo en la... Sí estaba conectada, pero estaba solo en el... En la computadora. Extraño, no sé por qué. Porque siempre estoy connected in two devices, right? Plan A, B, C, D hasta la Z. ¿Ok? So, sorry, but let's see. Espero que la grabación se está haciendo, ¿verdad? Parece que se está grabando. Sí, ¿verdad? Confírmenme ahí que le diga grabando en la esquina. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Y no se cortó la grabación o sí? Sí les dijo que se había cortado. No. No, ah, vaya. Entonces va a quedar un solo. Seguía grabando, teacher, seguía grabando. Ok, perfecto. Es que sí estoy conectada aquí en el teléfono, pero cuando quise entrar desde el teléfono me decía que solo estaba en el desktop. Pero qué raro, pero bueno, porque sí, aquí estoy in progress, right? Ok, lo importante es que no se colgó el video, right? So, sorry, vamos nuevamente, estaba leyendo, bueno, terminaron de leer, ¿verdad, Fernando? Y Aurora, ok, good. Escuché. Nice. So, let's see. Pronunciation, right? Right here. La palabra cloth es una TH, right? ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de la pronunciación de la TH, right? Si usted me dice así como que está riendo, smiling clothes, así no le va a salir. Ok, so tiene que ser una TH, cloth, ok, cloth, ahí sí. The bloused. What else? Este, weight. Güey, no, ¿verdad? El animal no. No es weight, ¿verdad? Es weight. La tía bien tiene que sonar weight. Ok. So, host. Host. Y las S de los plurales a veces no las pronunciamos, ¿verdad? Cloth. Aquí lleva una S, ¿verdad? Porque si ya no le pongo S, aquí ya no tendría que ser R. Tendría que ser is, right? So, con las S's, cuando usted vea una palabra que termina en S, es probablemente que es un plural, ¿verdad? Que no es una, sino que son dos, tres, cuatro, cinco, 100,000, right? So, entonces esa S tiene que sonar, okay? So, let's see, two more volunteers, dos más que deseen participar en la lectura. Si no tenemos volunteers, vamos a sacar victimarios. Fabrizio. Fabrizio, you are Pat. ¿Quién más? Ahí virtualmente puede levantar la manita. Yo, maestra. Okay, Blanca Margarita. So you are Julie, okay? Try to do it, okay? Remember, cuando es pregunta, yo tengo que hacer la entonación de una pregunta, right? So, where is my new blouse? En una pregunta, la entonación va al final, cerca de ella del question mark, donde está el signo de pregunta, okay? So go ahead, Fabrizio and Margarita. Great. All clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, our clothes are light blue. Here's the problem. Is these new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they mine, sorry. They are mine. They are mine. Sorry. Okay. Sorry. Nice. Okay. Nice. Okay. Look, we are going to stop for now. Voy a mencionar esto en español. Creo que al día de ayer lo mencioné.
Sorry. Y ahora lo voy a volver a mencionar. Deje ver aquí. Voy a dejar de compartir un momento. No es regaño. ¿Cómo dijo? Hoy qué dijo, ya viene el regaño. No. Yo mencioné They are mine, como usted lo mencionó. Ah, ok, yo oí mal. Ya no para regañar hoy. No, ok, so voy a mencionar esto rápidamente en 2 minutos. Mire, el día de ayer lo dije, para el día 20 ahí mandaron un mensaje, ¿verdad? Quieren que usted termine la plataforma. Y alguien dijo por ahí, mire, pero ¿y por qué nos están pidiendo que terminemos la plataforma el 20 si el módulo termina el 23? ¿Verdad? O sea, nos están prácticamente toda una semana que hay que apurarse y correr y volar y terminar esto. Y yo trabajo, yo estudio y mi familia y esto y lo otro, ¿verdad? O sea, yo entiendo, pero el motivo por el cual le están sacando carrera a usted y a mí para que terminemos la plataforma es porque el año, si usted sabe, ya se está acabando. Entonces, la idea del equipo de inglés corporativo es que para el día 20 usted termine la plataforma y se asume que se va a seguir conectando, porque que termine la plataforma el lunes no quiere decir, ah, pues ya no voy a la clase, ya terminé, ya no voy. No, porque recuerde que usted para pasar el módulo tiene que cubrir 2 actividades, 50% de la plataforma y el otro 50% se lo da la conexión a estas sesiones. ¿Ok? En estas 2 partes usted tiene que sacar arriba de 80 y usted pasa al siguiente módulo, ¿verdad? Eso está claro. Entonces, si usted el día 20 termina la plataforma, el equipo de staff que organiza los grupos asume que usted quiere continuar en el módulo 2. Y la idea es que el módulo 2 inicie el 27 de noviembre. Entonces, vacación no va a haber. Yo le decía, creo que a ustedes al inicio, normalmente entre un grupo y el otro hay una semana de descanso. No descanso, pero hay una semana donde el equipo de staff organiza, le mandan a su correo los nuevos accesos y eso para el siguiente módulo. Entonces, ahora no va a haber eso. Entonces, por eso le están pidiendo que para el 20 termine la plataforma y cuando vean, fulano ya terminó, entonces se asume que va a seguir, ¿verdad? Y que va a llegar a los 80 de conexión y va a pasar. Entonces, pum, lo van a inscribir en el módulo 2 para que usted inicie el siguiente lunes 27, el módulo 2. Y como el módulo consta de 4 semanas, usted sale justo el 21 de diciembre. Cabalito para que vaya a hacer el pan con chumpe después, ¿verdad? Entonces, si usted no termina la plataforma, yo no digo que no va a pasar. O sea, si usted no termina la plataforma para el lunes 20, yo no digo que no va a pasar. Claro que sí, porque usted lo va a pasar si termina el 23. El problema es que ya usted no va a ser inscrito al módulo 2 para el lunes 27, sino que su módulo 2 se va a quedar para el otro año. Entonces, explico esto para que quede claro. Yo entiendo, ¿verdad?, que es un montón y que no lo dedicamos solo a la plataforma y eso, pero haga un esfuerzo el fin de semana o no sé, ponga ahí una peroladita de café y se eche una su desvelada un día, yo no sé, pero termine para que el lunes usted tenga la plataforma y ellos lo tomen en cuenta a usted para el módulo 2 que estaría iniciando el 27. ¿Verdad? Si usted no se inscribe en el 27, pues en enero va a ser su inscripción, pero ese es el motivo por el cual le están pidiendo para el 20. No sé si me doy a entender en esa parte y hagamos el esfuerzo, pues, de terminar. Usted tiene una duda, mándeme, pregúnteme, pero póngame el número del ejercicio. Siempre le digo, porque si usted solo me dice, mire, ahí me ayuda con un ejercicio, pues sí, pero ¿cuál? ¿Verdad? ¿Cuál? Póngame ahí el 4.14, no sé, el 5.1, qué sé yo, ¿verdad? Para poder ayudarle. Pero intente, por favor, complete la plataforma para el 20 y así usted el 27 estaría iniciando el siguiente módulo. So, time is over. Hoy sí los he desvelado, ya se fijaron. Todo por Byron Edenilson, que está a saber a dónde.
Teacher, por ahí mencionaron de que ahora iba a dar la asistencia. Sí, fíjense que de momento yo puedo mirar acá. Espérenme que esto se me reinició también. So, ajá, vaya, si usted no ha faltado, o sea, si usted no ha faltado a las sesiones desde la primera hasta ahora, de hecho ahora es la sesión 12, ¿verdad? Llevamos 12 sesiones, o sea, si usted no ha faltado, usted debería de tener por ahí como un, ¿qué? 68 más o menos, 68% de minutos conectados, ¿verdad? Quiero ver. Sí, creo que esto no me lo han actualizado. Lo del día de ahora no aparece. Quiero ver. No está actualizado aquí. Pero el lunes, si gustan, me recuerdan, porque yo puedo ver el porcentaje. Obviamente usted sabe, ¿verdad? Si ha faltado un día, dos días. Cada día vale, si usted divide 100 entre 16 sesiones, creo que da a 6 puntos y algo cada día. Entonces ahí usted puede como hacer la matemática de la cuenta, y como no necesita 100, sino que necesita 80. Entonces prácticamente con el tiempo de ahora y el día lunes, muchos de ustedes ya van a estar en 80. Y eso también, ¿verdad? No quiere decir que, ah, como ya martes llegué a 80, miércoles y jueves no me voy a conectar. No, ¿verdad? O sea, la idea es que usted siempre se conecte, aunque ya haya entregado plataforma, aunque ya haya pasado del 80. O sea, el 80 es el raspadito, va de pancita ahí. Pero como usted quiere ir más del 80, ¿verdad? Supongo yo, más arriba, ¿no? Raspado, entonces usted siempre se va a conectar. Me acuerdan el lunes, porque no me han actualizado aquí este documento, o no sé si porque se me reinició, no lo veo bien, pero me aparece como en 40 y no es 40. Para ahora que es sesión 12, tendrían que estar como en un 68, 67%. 75%, maestra. ¿Verdad? Si hacemos pero con el de ahora sí, 75, porque estamos hablando de 3 semanas, ¿right? Es correcto, pero como esto se va actualizando al siguiente día, lo de ahora va a aparecer mañana y así sucesivamente. Por eso menciono 68, pero las 3 semanas, cada semana son 25, ¿right? So, concluyendo ahora, tendría usted que tener 75, ¿right? 75. Ok, soy sí, de velo total con ustedes aquí. So, time is over. Ok, appreciate your time and everything. And enjoy your weekend. Trabaje en la plataforma, ve ahí de qué manera. Apoyémonos en el grupo. Yo no digo, mire, mándenme la respuesta del que va a poner en el grupo. Mándenme la respuesta del 4.1. Ahora el 4.2, ahora el 4. No, tampoco así, ¿verdad? Usted intente hacerlo usted. Cuando usted vea algo complicado, compañeros, miren en el 4.8 me he detenido. ¿Cómo han hecho? Ahí los compañeros nos pueden ayudar, ¿verdad? De esa forma, para eso es el grupo, para que nos apoyemos. ¿Ok? So, time is over. I'm sorry que hoy sí los he desvelado, ¿ok? So, nos despedimos. Good night, bye bye, take care, enjoy your weekend. Ya Byron puede irse ya de parranda. ¿Ok? Good night. Good night, teacher. Okay. Good night. Bye-bye. Take care. See you on Monday, ok? Bye-bye. La plataforma. Ahí les voy a mandar un mensajito recordándoles. Good night, teacher. Good night. Bye-bye.